Ahora vamos a realizar el mismo trabajo con el siguiente azul, digamos con el más claro, el que está más alejado del azul oscuro, porque así el agua no se va a entremezclar. Como he ido pintando de aquí para acá, voy a empezar también por la misma zona y así no se va a entremezclar el agua de un lado con el otro. Mira que siempre voy enjuagando mi lápiz de un cuadradito al otro y lo voy secando para no contaminar la zona más clara, porque fíjate que yo aquí termino con el color oscuro. Entonces, si voy a empezar nuevamente en el siguiente cuadrado, como en este caso, voy a empezar con la zona clara, no puedo tener mi pincel cargado de acuarela oscura. ¿Vale? Y entonces así voy a ir pintando, o más bien repasando con el agua, cada cuadradito de esta forma. Ahora haremos lo último con el último color del cuadrillé, siempre de la zona clara, llevando la pintura, o en este caso el agua, hacia la zona más oscura. Entonces siempre repetimos la misma forma de hacer la acuarela, que es ir desde la zona de luz hacia la zona oscura y terminamos en la zona oscura, y es ahí donde levantamos el pincel. Es bastante fácil de realizar, como ves. Ahora vamos a pintar el pajarito, para lo cual vamos a utilizar un rojo claro y un rojo oscuro. Lo primero que vamos a hacer es que con el rojo oscuro vamos a colorear muy suavemente todo el pajarito. Realmente yo no estoy presionando para nada el lápiz, simplemente lo estoy pasando suavemente y deja esta pequeña huella. Ahora con el rojo claro vamos a dar un poquito de color a lo que vendría a ser la cara del pajarito, y simplemente mire, estoy pasando como formando un ángulo con el rojo claro, ¿sí? Y un poco por aquí perdiéndolo, ¿vale? Y luego vuelvo a coger el rojo oscuro y voy a dar unas cuantas sombras para acentuar un poco lo que es la colita, por aquí también. Un poco lo que es el pechito y la panza. Ahora vamos a pintar el piquito, y para ello voy a utilizar un amarillo claro, un amarillo normal y un naranja para dar sombras. Voy a comenzar pintando
con el amarillo claro toda la parte superior del piquito. Es un amarillo muy suavecito. Y alrededor vamos a aplicarle el amarillo normal. Y vamos a hacer aquí como que se mezclen los colores en medio. ¿Vale? Y hacia el borde vamos a darle un poquito de naranja, muy poquito, muy suavecito, porque no queremos un pico naranja, queremos un piquito amarillo con unas como sombras marroncitas, ¿vale? De esta forma. Y ahora con el agua vamos a acuarelar todos los colores. Entonces ahora con el agua vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero, por ejemplo, vamos a ir por un costado donde está el rojo claro y vamos a ir acuarelando de la zona clara hacia la oscura. ¿Ves? De esta forma, y ahí lo dejamos. Se me ha ido un poquito, vamos a ver si puedo. Ahí, lo hemos limpiado. ¿Vale? Luego hacemos lo mismo con la parte de abajo de la colita y hacemos lo mismo. Vamos a la zona clara y vamos avanzando hacia la zona oscura. Y ahí juntamos. Ahora vamos a ir de la zona clara del lado naranja hacia la zona oscura, que la tengo más por aquí, y luego vamos a hacer una mezcla de ambos, ¿vale? Entonces me voy por la zona clara y vamos a mezclar para ir bajando. Esta parte también era clara y entonces voy de abajo hacia arriba y mezclo. Y ahora vamos a ir hacia abajo de la clara hacia la oscura. Lo mismo de este lado, vamos a ir avanzando así de a pocos. De la clara hacia la oscura. Si quieres retocar cualquier pedacito, puedes hacerlo para lograr que los colores se entremezclen muy lindos. ¿Vale? Entonces tenemos ya el pajarito, lo que vendría a ser el cuerpo, y ahora le voy a hacer el piquito. Voy de la zona clara, que es en el centro, me voy hacia la punta y hacia aquí, hacia el amarillo, y luego vamos a ir llevando el naranja despacito, que está en los bordes, ¿vale? Ahí tendríamos el pajarito. Ahora vamos a pintar las florecitas con naranja. Y simplemente vamos a colorearlas rápidamente, sin apretar mucho el lápiz. Y vamos a hacerles de la mitad hacia un lado un poquito de sombra con naranja, de la mitad de cada pétalo. Un poquito de sombra y luego al borde de esa sombra vamos a marcarlo con un poquito de rojo claro. Es cuestión solamente de hacerle unas marquitas con el rojo claro y ya está. Y el centro lo vamos a pintar de amarillo.
Ahora vamos a acuarelar las florecitas siempre del lado claro hacia la parte oscura. Mira que es una simple pasada y ten cuidado de no poner mucha agua porque es un trabajo muy delicado.